Jornada de las Energías Renovables 2016. El pasado jueves 27 de octubre, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM realizó la Jornada de las Energías Renovables 2016, un evento dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria. En esta jornada participaron más de 200 estudiantes de 37 instituciones educativas a nivel nacional. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del Instituto de Energías Renovables, IER-UNAM, y acercarse al trabajo de investigación que se realiza en torno a las energías renovables. Durante la bienvenida, el Dr. Miguel Robles, coordinador de docencia de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, destacó que esta jornada es una oportunidad para que los jóvenes conozcan nuestra licenciatura y hacerlos soñar en convertirse, en un futuro cercano, en ingenieros en energías renovables. Durante la mañana, los invitados interactuaron con investigadores y estudiantes del IER-UNAM. Tuvieron la oportunidad de visitar los laboratorios de bioenergía, deshidratación solar, dinámica de fluidos, energía en edificaciones y refrigeración solar. En el recorrido, destacó conocer el Laboratorio Nacional de Concentración Solar y Química Solar y el Laboratorio de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares. Los jóvenes invitados pudieron participar en diferentes talleres y construir prototipos didácticos a pequeña escala, donde se ilustran distintos tipos de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. Durante la jornada, los investigadores del IER-UNAM charlaron con los estudiantes sobre geotermia, energía eólica, energía en edificaciones, energía solar fotovoltaica, secado solar de alimentos, refrigeración solar, calentamiento solar y biocombustibles. Para el IER-UNAM, la divulgación del quehacer de los científicos entre los jóvenes es fundamental, y la Jornada de las Energías Renovables es un esfuerzo para que las nuevas generaciones tengan contacto directo con la investigación en temas de energías renovables y áreas afines.